Procesol es una asociación civil que nace en el año 2013 enfocada al cuidado de los mexicanos más vulnerables por medio de programas únicos, campañas de salud y de asistencia social a muy bajo costo, promoviendo la mejora de nuestro entorno social, bienestar familiar y cultura de la salud preventiva. Ofrecemos una alternativa para el cuidado de la salud, otorgando a nuestros afiliados acceso a nuestra red médica privada con más de 15,000 proveedores a nivel nacional y así acercar atención médica de calidad y calidez a las familias oaxaqueñas. Procesol, cuidamos a quien más quieres. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buena noche. Agradeciendo que sigan lunes a lunes esta emisión de su programa Procesol Informa. Como saben, llevando a ustedes la mejor información en tema de salud a través de MVM Noticias, al igual que nos pueden seguir en Facebook y YouTube, con toda la información referente a temas diversos que para ustedes de importancia en temas de salud. El día de hoy estamos 5 de octubre, mes del cáncer de mama. A nivel mundial se está celebrando este mes, doctor, cáncer de mama, agradeciendo al doctor Misael Espinosa Santos. Él es maestro en ultrasonido diagnóstico. El tema del día de hoy, doctor, como todos los que tenemos aquí en Procesol Informa, hablar de la prevención del cáncer de mama y hablar de la importancia que tiene el ultrasonido para poder hacer un diagnóstico a tiempo, temprano, y evitar que estas cifras que se están presentando a nivel mundial, pues se sigan elevando. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Michelle, buenas noches a todos los que nos ven. Pues sí, es una oportunidad para nosotros importante de poder hablar de los temas de actualidad o que en este mes no se conmemora, sino es una batalla, una lucha contra el cáncer de mama, que sabemos que la prevención es mucho mejor a un tratamiento cuando hay una alteración importante de la mama. Entonces estamos con todo el gusto de estar aquí tratando de apoyar en este tema, ¿no? Y doctor, hablar del cáncer de mama, hoy a nivel mundial, en lo deportivo, en otras áreas, se está destinando recursos para poder apoyar a esas personas que desafortunadamente tienen esta lesión, pero hablar del ultrasonido como método preventivo, eso nos va a llevar a que la persona que hoy, por desgracia, le están quitando un seno, pues a temprana edad se puede diagnosticar y evitar que este tipo de lesiones que afectan a muchas mujeres, tanto en el cáncer de mama como el cáncer cervicouterino, otro tipo de lesiones, pues desde un buen diagnóstico, desde el área preventiva, que es lo que en este programa Procesol estamos promoviendo, pues qué mejor que con un área de especialización como usted la tiene, que es maestro en esta área, pues nos pueda decir la importancia del ultrasonido. Hablaba de la tecnología, que hoy está mucho mejor que hace tiempo, y pues invitar a las mujeres que se hagan un diagnóstico temprano, que les va a ayudar bastante. Sí, hace rato comentábamos un poco detrás de cámaras acerca de ese punto, acerca de la tecnología y del avance a favor de la prevención y la salud en general. Y comparábamos más o menos cómo ha evolucionado los celulares, que son muy distintos hace 20, hace 10, hace 5 años, a favor de la comunicación, pero también en el sentido de la medicina preventiva o diagnóstica, el ultrasonido ha dado grandes pasos al sentido que ahorita tenemos muchas más herramientas para hacer diagnósticos de forma mucho más temprana. El problema es que algunos de estas tecnologías no los hay tan fáciles de acceder a la población, ya sea porque pues tiene un costo la tecnología y la capacitación y el entrenamiento que tiene un médico para utilizar estos aparatos también es distinta. Entonces sí debemos de tener en cuenta o las personas, el público que nos ve, poder tener un poco de conocimiento acerca de en dónde o bajo qué circunstancias se considera un estudio de ultrasonido adecuado para el diagnóstico temprano de lesiones de la mama. ¿Sí? Entonces es un punto importante, ¿no? Aquí, doctor, ¿cómo hacerle para que las
las niñas, las jóvenes, jovencitas que vienen en este cambio hormonal y que empieza a generar esta aparición de caracteres secundarios como son los senos, ¿cómo empezar a detectar para que no a la edad drástica, a una edad adulta, tal vez después de ya dar pecho a los niños, o hay personas que simplemente no tienen no son madres, pero también se les puede presentar ese tipo de lesión? ¿En qué etapa se pueden acercar con un especialista como es usted, que lo encuentran en UDIMED, para poder pues evitar ese tipo de situaciones que se están presentando? Ok, existe mucha información actualmente, pero llega a ser un poquito compleja acerca de los diferentes métodos diagnósticos para las lesiones específicamente de malignidad, pero también de benignidad en la mujer. Entonces, sabemos dos grandes opciones que hay, que es la mastografía, que es un estudio donde ahí implica radiación, implica un costo más alto y es un poquito más molesto. La otra es el ultrasonido. El ultrasonido pues no emite radiaciones, no hay exposición a ese factor adverso, es más barato y se puede realizar muchas más veces y a una edad más temprana que la mastografía. De lo que comentabas de la edad, en cuál puede iniciarse un rastreo ecográfico para tamizar o valorar los efectos o las probables lesiones que pueda haber, puede ser desde muy niños, incluso desde bebés. Nosotros rastreamos mamas en algunos nódulos palpables. Ya en la vida reproductiva, ya cuando las mamas pues, son más desarrolladas en la mujer, tienen los caracteres sexuales secundarios ya establecidos, pues generalmente comienza a capacitarse a la mujer para que pueda explorar sus mamas de forma adecuada. Y una vez que la mamá o la mujer se realiza la exploración cotidiana, que generalmente lo recomienda después del baño, y se detecta algún cambio, algún hundimento, una bolita, es el momento para comenzar a pensar en un rastreo ecográfico. Hay muchas lesiones que actualmente se saben que tienen características benignas y malignas y que las podemos catalogar desde un ultrasonido. Antes pensaba que la edad era un factor y ya actualmente vemos que hay mujeres de edad muy temprana, desde los 18 años, incluso 15 años, que pueden tener lesiones malignas de la mama. Entonces el ultrasonido nos ofrece esa gran ventaja al no tener radiaciones, hacer un método bastante gentil, podemos decirlo de esa forma. Se puede realizar en cualquier etapa de la vida, desde el nacimiento, en general, hasta los 40 años, que es la norma en donde se puede hacer la mastografía, el ultrasonido, pues puede hacer en cualquier etapa de la que comenté, ¿no? Sí, en el caso de la mastografía, pues muchas de las mujeres a las que he escuchado, pues tampoco les agrada por la presión que generan a la hora de hacerse este estudio, pero qué mejor que empezar en un diagnóstico temprano. Hablar de un ser humano, de una persona, de un individuo sano, pues son características muy, muy notorias que todos vamos a tener: la consistencia muscular, la ósea, lo que es la piel, en una consistencia normal. Hablar de cualquier alteración que se presente a esta normalidad, pues es ahí donde se puede pensar que se está formando una neoplasia, que es lo que comúnmente se expresa. Neoplasia es una formación de un tejido nuevo, pero a temprana edad se puede detectar este tipo de cosas con un familiar que puede que tenga antecedentes de cáncer, puede que su situación de alimentación, que también platicábamos hace un momento, pues sea muy variable. Eso nos puede llevar a prevenir y a guiar de una mejor manera a este paciente cualquier lesión que se tenga. Sí, hace rato mencionaba al momento de ver un cambio en las mamas, pero también debemos de ver esto que acabas de comentar, que es muy, muy acertado, que son los factores de riesgo. Y uno de los factores de riesgo más importantes es la herencia. Si la mamá, la hermana o la abuela de línea directa tuvieron cáncer, cambia toda la forma de abordar a un paciente, porque no necesariamente tiene que ya haber un cambio palpable dentro de las mamas, sino que tiene que hacerse un tamizaje muy temprano. La ventaja que nosotros tenemos por ultrasonido es que podemos diferenciar entre lesiones benignas, lesiones malignas, lesiones líquidas,
o lesiones sólidas. Tenemos herramientas muy importantes que antes no las teníamos. Dentro de estas hay una modalidad, si queremos ver del ultrasonido, que se llama elastografía. Nos permite valorar la densidad y la dureza del tejido que estamos observando. Nosotros sabemos que el cáncer es un tejido nuevo, un tejido anormal, que tiene una consistencia mucho más dura, es pétrea. Por medio de esta elastografía, nosotros podemos determinar la dureza de ese tejido y evaluar el riesgo de tener cáncer, una neoplasia, como mencionabas, de forma mucho más precisa. Asimismo, durante la exploración, nosotros podemos ver y catalogar si es benigna. Nosotros clasificamos, damos una calificación que se llama BI-RADS, que le da una calificación para determinar el riesgo de benignidad o de malignidad, y si este debe subir a otro nivel, como es la mastografía, como es la biopsia u otro tipo de estudios diagnósticos más específicos. Pero sí, es una herramienta valiosa que nos permite valorar todos los tejidos del cuerpo, de la mama específicamente, desde la piel, el tejido celular subcutáneo, el estroma mamario, las costillas y todo el espesor de la mama con mucha precisión. Y es algo que comentaba Doc, hablar de la no radiación, hablar de este estudio, no solo puede ser de las mamas, desafortunadamente en mujeres pues el cáncer cervicouterino también se presenta bastante, las situaciones de un bebé al estar en vientre, se puede detectar muchas cosas que se puedan dar a lo largo de la vida después de nacido este bebé, la presión, el líquido intrauterino, muchas cosas que con un estudio de ultrasonido en un buen lugar, pues puede ayudar tanto a la mamá, en este caso si está embarazada, a la mujer como tal para determinar o para ayudar a evitar ese tipo de lesiones, que con este mes del cáncer pues puede ayudar a disminuir estas cifras. Sí, lo comentábamos, este mes es de batalla, de lucha. Si se dan cuenta, también comienzan a promocionar algunos gabinetes, laboratorios, comienza a ver en los centros de salud capacitación para explorar mamas, los sitios que no son del área de salud, como clubes deportivos, incitan a prepararse. Y es por eso, porque realmente nosotros cuando tomamos o hacemos el diagnóstico en una fase muy temprana, o como le llamamos in situ, el tratamiento puede ser local y puede ser reducido en costo y un mejor pronóstico. Esa es la idea que se plantea y el objetivo que es este mes, para que nosotros podamos tener conciencia, nosotros como varones, hacia nuestra esposa, hacia las hijas o hacia la mamá, en fin, todas las actividades que se llevan debe de estar complementado con una exploración instrumentada que puede ser el ultrasonido o la mastografía. Sí, doctor, vamos a ir a un corte, Doc. Este tema es muy importante en este mes, que es octubre, mes del cáncer. Y recordarle a todos ustedes que en esta área de Procesol Informa tenemos tres membresías, membresía COVID, para todos aquellos que desafortunadamente tengan que ser hospitalizados por esta gran enfermedad que tenemos a nivel mundial. Son tres membresías COVID que cubren hasta 50 días de darles $1,000 por día de hospitalización. Estén pendientes, tómenle por ahí un screenshot al programa del día de hoy y nos los envían a las redes sociales de MVM Noticias, por ahí de YouTube, Facebook, y con gusto le vamos a vender esas tres membresías para todos ustedes. Vamos a hacer un corte, amigos. El tema del día de hoy está muy importante. En un momento regresamos. Noticias somos todos.
Aquí en la emisión de su programa Procesol Informa, hoy lunes 5 de octubre, celebrando el mes mundial para la prevención del cáncer de mama, y qué mejor que un experto para poder darnos a conocer para todos ustedes la mejor información para prevenir, y si desafortunadamente ya tienen presente signos, síntomas de un cáncer en el seno, pues acercarse con un especialista, acercarse a un gabinete con un profesional para poder brindarles a ustedes la mejor atención y darles el mejor diagnóstico para que el tratamiento que se realice, siempre un tratamiento, doctor, a temprana edad, podemos decir, descubierto muy temprano, puede tener un mejor pronóstico, que hemos visto que muchos los desenlaces no son tan gratos, tanto para la persona como para la familia, pero eso se puede evitar. Doctor, dentro de toda la experiencia que usted ha llevado en toda esta preparación que usted tiene, ¿cómo detectar para las personas, tanto las personas, porque también van con el médico, pero a veces por la falta de conocimiento del médico, pues no se puede detectar a temprana edad este tipo de situaciones? ¿Usted qué es lo que ha encontrado en todo este caminar que ha llevado usted? Pues nosotros hace rato platicábamos acerca de que la exploración o la prevención debe ser en casa. Que al momento de ir con un médico o a una institución de salud, puede ser un auxiliar médico también, tiene más capacidad para, más experiencia para tocar lesiones. Pero ¿quién se va a conocer mejor su cuerpo que nosotros mismos? Entonces comentábamos que la exploración tiene que ser de forma cotidiana, de forma regular, hacer un hábito, y tiene que ser en casa. Nosotros hemos recibido pacientes que llegan pues al momento de palparse una lesión. Y una vez que se palpa, lo primero que genera es ansiedad, incertidumbre, miedo por sentirse algo que antes no estaba. Primero quiero decirles que estén tranquilas, que nunca entrar en pánico, nunca pensar lo peor del diagnóstico, posibilidades. Sí es importante que nosotros aprendamos a definir ¿qué es un abultamiento? Pues un abultamiento es una lesión que es dura, es una lesión que a veces se mueve con los dedos fácilmente, que tiene un diámetro distinto cada vez, cada exploración de distintas ocasiones mayor, va creciendo muy rápido. Generalmente las lesiones malignas no duelen. Sí, es silente, ya cuando duele tiene un grado avanzado de la enfermedad. Cuando hay salida por el pezón, secreción, pero sobre todo si esta tiene sangre, contiene sangre, este sí es un parámetro, un punto muy preciso que tenemos que acudir. Las lesiones que jalan el tejido, que arrugan la piel, esas lesiones son las que nos consideramos de mucho más riesgo, ¿sí? Porque las lesiones de cáncer generalmente invaden los tejidos y lo absorben, por eso se sienten hundimientos y se presenta lo que se conoce como piel en naranja o en cáscara de naranja. Entonces, esas lesiones sí nos generan mayor intriga y debe de acudirse con mayor rapidez para poder hacer un diagnóstico. Pero la mayoría de las lesiones que nosotros vemos en consulta también son lesiones
mamas muy densas o muy grandes, que tienen mucha grasa. Entonces la grasa también puede darnos la sensación de palpar un nódulo sin que realmente lo sea. Sobre todo cuando la mamá deja de lactar o está lactando, se puede presentar con mayor frecuencia este tipo de lesiones o, bueno, de sensación de tener un bulto sin que lo tenga. Entonces, las lesiones, puntualizo, las lesiones que son grandes, que crecen muy rápido, que jalan el tejido y que se acompaña de salida de secreción con la presencia de sangre, son las que nos dan mayor indicación de más gravedad. Si las lesiones que son de crecimiento lento o que son dolorosas, no es que no se tengan que atender, todas se tienen que atender, pero probablemente esta tenga mayor posibilidad de tener un componente benigno, ¿no? Así es, doctor, y hablar de estas secreciones que hay de las mamas, pues hay muchas jovencitas, muchachas, que tienen secreción a nivel del seno sin estar embarazadas, una descompensación hormonal tal vez puede ser, pero todos estos factores se suman y predisponen a que el cáncer de mama pudiera presentarse más con estos desórdenes en las chicas, y qué mejor que en este espacio acercarse. Udimed creo que tiene... No creo, debe tener en este mes también este espacio para poder brindarle la atención a las personas. Hoy Udimed se suma a Procesol para poder también brindar ese tema preventivo. Para todos aquellos que nos están siguiendo, si requirieran un estudio, se pueden comunicar con nosotros ahí en redes, en Facebook, en YouTube, y con mucho gusto nos vamos a poner en contacto con ustedes para poder acercar a Udimed. Lo mejor que es una atención a tiempo con un experto para evitar desenlaces difíciles. Más ahorita que por sí solo el COVID está generando desenlaces desagradables, pues no queremos otra lesión como es el cáncer más en este mes. Y es cierto que se hacen campañas, como decíamos hace un rato, en el fútbol, un gol tanto efectivo, pero no alcanza a veces el efectivo para poder recuperar una vida. Lo mejor es, antes de que estas lesiones se presenten de manera cruenta, drástica, pues qué mejor que acercarse con el especialista. Sí, sí, nosotros en Udimed es una opción nueva de reciente creación que ha nacido con esa idea de brindar la mejor tecnología que hay al alcance de las personas que a lo mejor no tienen acceso a adquirirla en otros estados de la República, que con todo lo que comentaba ahorita, los requisitos que son la elastografía, el campo extendido, resolución de imagen, son equipos que tienen un costo de mercado muy alto, y el precio también para poder hacer un estudio de estos, de esta calidad, es alto, no es tan fácil. Udimed, nosotros estamos muy interesados en poder hacerles llegar esta tecnología, esta posibilidad de diagnóstico temprano, con un precio muy accesible. Nosotros le recordamos que estamos en Colón 302, en el centro de la ciudad de Oaxaca, entre la calle de Melchor Ocampo y Fiallo. Los teléfonos que tenemos nosotros es el 951-163-2741. Cualquier duda se las hacemos llegar ahí. Pero la idea que nosotros tenemos el venir con Michelle es explicarles a ustedes, es el hacerles llegar esta oportunidad de que nos visiten y que puedan tener este tipo de atención. Hemos hecho también algunos movimientos con los coordinadores de Udimed para que los precios que habitualmente manejamos sean más accesibles. Creo que el precio del estudio completo integral es de $350 en todo este mes, ¿sí? De todos modos, si alguien, también lo platicamos porque sabemos que cuáles son las características que tiene este programa de hacer llegar a las personas más vulnerables. Si alguien tiene una duda, se le ha hecho un estudio dudoso, o les han dicho ciertos diagnósticos que no han sido tan certeros o preocupantes, y no tienen el recurso ni los $350, los invitamos para que se contacten con nosotros o con Michelle para hacernos llegar, y nosotros, sin ningún costo, por tratarse de una condición especial, les podremos realizar el estudio. Así es, doctores, ese es el objetivo de Procesol Informa. Creo que Oaxaca, 570 municipios, 537 en extrema pobreza, porque eso lo marca el INEGI, pues hay mucha necesidad en el tema de atención. Hoy este programa se realiza para que médicos especialistas de diferentes áreas vengan a informar, demos la,
la realidad de la vida, de lo que se estaba moviendo en temas de salud, y que para que todos ustedes pues evitemos con los especialistas el enfermarnos, el dinero que vamos generando a veces cuesta bastante generar un peso a la casa, y a veces ese peso se va en una consulta, en un tratamiento muy costoso, pero porque a tiempo no hubo la manera de acercarse e informarse que con una buena alimentación, cambiando ciertos hábitos, tal vez a veces sí un medicamento ayuda para poder cambiar en nuestro organismo este desorden que hay, y qué mejor que con los expertos. Yo sé que usted lo comenta. Tenemos por ahí un caso, doctor, en una colonia que tiene un nódulo, la señora en un brazo. Creo que ese vamos a acercarlo con usted para determinar si es benigno, si es maligno, y poder llevarle esa atención a la población. Y pues ahorita en el mes del cáncer vamos a evitarlo. Creo que todas las mujeres en este mes es donde más información tienen. Acérquense con Unimed, que digan que los vieron aquí en el programa, y también entre los 350 pues se le puede por ahí tal vez checar otra lesión que se puede prevenir, como es en la mujer se dan muchos cáncer, y desde el ultrasonido los podemos diagnosticar y tal vez evitar. Sí, yo les sugiero que cuando se realice una ecografía de mama, tener ciertos parámetros en mente de hacerlo de forma correcta. Yo creo que también la medicina tiene que ser justa y ética, y sabemos que si no se cuenta con el instrumental, la tecnología adecuada, tampoco se puede tener precisión en el diagnóstico. Y en estos temas donde ponemos en peligro la vida, debemos de ser conscientes de acudir a sitios que nos den esa garantía de poder realizar estudios que tengan ese valor diagnóstico. Los digo porque en la actualidad existe todavía prácticas con equipos y tecnología pues muy añeja, muy, muy vieja, a lo mejor un poco más barato, pero que realmente el diagnóstico o el valor diagnóstico es muy pobre. Entonces, en ese sentido, yo les invito para que traten ustedes de buscar una alternativa que realmente les favorezca el diagnóstico y no los confunda, porque suele pasar con mucha frecuencia. Y este beneficio que usted brinda, usted es médico, usted es doctor, egresado de la universidad aquí de la UAPJO, se preparó en todo el tema de ultrasonido, todo el tema de diagnóstico por imagen, todo esto que usted lleva, pues qué mejor, porque a veces, no por hablar de otros lados, pero a veces es un técnico el que realiza simplemente la exploración, y esta relación de médico, técnico o el estudio que se lleva, pues qué mejor que con alguien que tiene el conocimiento para poder dar un diagnóstico más certero a la persona que así lo requiere. Sí, en lo personal, pues nosotros llevamos aproximadamente 15 años haciendo este tipo de estudios, aprendiendo cada día más, teniendo experiencias distintas de diferentes patologías de la mama, y ese punto también cuenta. Nosotros queremos ofrecer esa experiencia, ese tiempo que llevamos y la tecnología que comentaba para el beneficio de las mujeres, ¿sí? De las mamás, de las jóvenes. Ya ahorita no se tiene un margen de edad definido para no pensar en cáncer. Entonces, en este tiempo, en este mes que se está abordando mucho estos temas, nosotros ponemos a la disposición de la población en general nuestro servicio, ¿sí? Con la mejor calidad y calidez que se le pueda ofrecer. Y este punto es importante, Doc. Hablar de acercarse a un estudio, creo que si la mujer está predispuesta a este tipo de lesiones, qué mejor que en esa etapa de la adolescencia, o marcar una etapa para que se acerquen, mínimo tener ya de precedente que ya se hizo un estudio, que por ahora está sano, pero en 6 meses, tal vez una vez al año, dos veces al año, realizar ese estudio que le va a llevar a un mejor futuro. Doctor, el último mensaje que le guste dar al público. Pues nuevamente reiterar que estamos a la disposición de las personas que nos ven. Háganle saber a quien no vio esta transmisión, a sus conocidos, porque nosotros nacimos con esa filosofía de entregar lo mejor que tenemos nosotros como médicos en UDIMED, pero también en la tecnología, en la más nueva, actual, hacerla llegar a las personas que normalmente no podrían pagar un estudio de esta calidad por el costo. Entonces, es un vínculo que nosotros estamos haciendo ahorita con Michelle, con toda esta organización, para trabajar juntos en las diferentes patologías y necesidades que tiene nuestra sociedad.
Entonces, muy, muy agradecido por la invitación, muy agradecido con todos por la oportunidad que me dan de llegar a ustedes. Yo como representante de UDIMED les ofrezco la mejor calidad posible para un diagnóstico eficaz. Muchas gracias, doctor. A todos los que nos siguen, por favor, hay que cuidarnos, hay que evitar enfermarse, acérquense con un especialista. UDIMED está para ustedes, a todas las mujeres, acérquense. Vamos a realizarles un chequeo, por ahí vamos a ver si el doctor nos puede ajustar el costo, a ver de qué manera apoyar, como ya saben, a todos ustedes. Les agradezco, su servidor Michel Peralta, nos vemos el siguiente lunes con un tema de gran importancia. Esto es Profesor Informa, muchas gracias, que tengan muy buena noche. Hasta pronto. Gracias.